¿Qué tal amigos de Android Sis, Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros esta vez para presentarles y recomendarles una sensacional aplicación gratuita para Android que nos va a permitir aparcar de una manera fácil y barata en ciudades como Barcelona o Madrid. Por el momento solo hay estas dos ciudades eh, como posibilidad. Eh, para buscar aparcamiento gratis, o sea, gratis, barato y de una manera rápida y sencilla y hasta ahorrándonos un 60% de las tarifas habituales en estas ciudades. Bien, la aplicación la vamos a poder descargar de manera gratuita en el Play Store de Google y se llama Westmart Park. Ahorra un 60% en tus parkings. Bien, una vez instalada... Eh, es, es, es compatible para Android 4.3 y versiones superiores. Y, y si, si, por ejemplo, nuestro Android no es compatible con esta versión, no nos debemos preocupar demasiado ya que tenemos una opción eh, eh, funcional totalmente a través de su web. O sea que la podemos hacer funcionar desde la propia aplicación Android. Y si nuestro terminal no es compatible, lo podemos hacer funcionar desde el navegador web de Android o desde el navegador web de cualquier ordenador personal. Bien, la aplicación consta como lo vais a ver aquí, de una interfaz muy sencilla y agradable en la cual vamos a tener que registrarnos con nuestro eh, correo electrónico y una clave de acceso a seleccionar por nosotros una vez tengamos el correo electrónico y la clave de acceso vamos a tener que poner nuestro número de móvil para que nos manden un, un, un código de activación similar a, al funcionamiento de whatsapp cuando recibamos el código lo metemos en la aplicación y ya estaremos en esta última parte donde eh, necesitaremos conseguir una pegatina una pegatina que tenemos dos opciones o irla a buscar en una de las tiendas más cercanas que nos salen en el mapa de localización o que nos las envíen a nuestra dirección de correo. Eh, esta pegatina es un teletag que se va a pegar en el vehículo y el cual eh, va a ser detectado por los parkings colaboradores de la aplicación. Unos parkings que te puedes ahorrar hasta un eh, 60%. Eh, la hora de parking en estos eh, parkings colaboradores con la aplicación es, eh, nos sale a 1,40 céntimos de euro. O sea, 1,40, ¿vale? Cuando en ciudades como Barcelona la media más o menos de aparcamiento por hora en parkings públicos es de 3,60 euros, ¿vale? Eh, una vez tengamos la pegatina ya puesta en el vehículo, la pegatina a través de correo la vamos a recibir en un paro 3 de días, en nuestra dirección de correo, y si la vamos a buscar en la tienda, pues la vamos a tener de manera automática. Si la buscamos en la tienda vamos a tener 10 eh, horas de aparcamiento gratuito sin necesidad de hacer ninguna recarga ni nada por el estilo y si no las mandan a casa las horas eh, gratis se van a rebajar a 5 y bien la aplicación es tan fácil como eh, utilizar el utiliza el gps y desde aquí vamos a poner por ejemplo barcelona para que veáis los parkings que hay disponibles y nos va a dar la opción de en este mapa pues hacer una reserva a la dirección que vayamos a ir. Por ejemplo, si vamos a ir cerca de la avenida diagonal, pues, por ejemplo, vamos a seleccionar este parking. Simplemente clicando en el parking nos va a decir que vale a 1,4 euros la hora, que es un 60% de descuento. Y simplemente tendríamos que darle a eh, aparcar, agregarlo como favorito o incluso nos va a llevar la aplicación utilizando el GPS directamente hasta el parking. Eh, también nos da opciones para mirar. Eh, como son el tamaño de las plazas, en este caso son medianas y el parking tiene una altura máxima de 2 metros. Eh, como veis, yo todavía no tengo activa la pegatina, ya que estoy esperando que me la manden por correo a mi domicilio. En cuanto me la manden, pues solo tendría que pegarla en el vehículo y, como veis en el vídeo presentación de la aplicación, simplemente al entrar el parking detectaría la pegatina y podríamos ocupar nuestra plaza. Eh, eso sí, la plaza tiene que haber sido reservada antes eh, simplemente entraríamos con el coche eh, nos detectaría la pegatina al igual que un teletac de las autopistas y al entrar teníamos que poner nuestra clave ya va con nuestra matrícula y bueno cuando salgamos nos descontará las horas que hayamos estado si estamos una hora pues cuando salgamos si tenemos cinco horas gratis pues nos quedarán cuatro y bueno desde la propia página web podemos hacer recargas de, de o sea podemos hacer meter más meter más recargas o sea, meter más dinero, por ejemplo, si nos vamos a la web y queremos comprar horas, eh, hay una opción de comprar horas donde eh, 10 horas valen 14,4 euros, lógicamente, 20 horas 28,80, no hay ninguna clase de rebaja por comprar más horas y 50 horas valen 72 euros, ¿vale? Eh, aquí sí que hay un poquito de rebaja, creo ver. Pero bueno, es así de fácil. Aparte de que tenemos eh, indicado a tiempo real las plazas de parkings libres y los parking colaboradores, muchos parking colaboradores no son parking públicos. Eh, son eh, hoteles que ofrecen sus eh, plazas de parking libres a un precio asociado con la aplicación, o sea, 1,40 euros. Una muy buena aplicación que, disponible, que está disponible de momento para toda España, pero solo es a... Solo es eh, útil en Barcelona y Madrid, ya que son las dos ciudades con las que esta aplicación está comenzando. Y ya hay que decir que ya tiene más de 10.000 descargas en el Play Store. Así que ya sabéis, si queréis eh, encontrar aparcamiento eh, de una manera rápida, sencilla, cómoda y sobre todo barata, hasta un 60% de descuento en el precio por hora, eh, tan solo tenéis que ir al, al Play Store de Google y descargaros Westmark Park.